Trabajar este material necesitas las hojas que estás viendo. Yo te las voy a subir en el blog o en Instagram. Estas hojas las puedes enmicar, las puedes laminar, las puedes poner contact transparente, pero hoy te traigo un tip y son estas micas que la verdad me encantó el resultado. Yo las compré en Mercado Libre y 10 me costaron 130. Creo que vale mucho la pena invertir tanto en la escuela como en casa. Lo que vamos a hacer es meter las hojas y bueno, ojalá me ayuden a compartir este video porque precisamente este ciclo escolar vi que muchos papás se molestaron porque pidieron plumones para pizarrón, decían que por qué las maestras no se compran su propio material. Y bueno, papás, pues los plumones son para sus hijos, para el uso de ellos. El uso de este material pues tiene muchísimos beneficios. Imagínense, los maestros imprimen y plastifican estas hojas, sería como que casi imposible hacerlo para cada niño. Además te ahorras papel, te ahorras tinta, etcétera. Entonces se me hace una excelente idea que se ocupen este tipo de tableros. Y bueno, pues en especial este es para repasar números. Lo que van a hacer los niños es remarcar el trazo tanto de la palabra 4 y del número. Y ahora con unos ojitos móviles, si no tienes estos no te preocupes, los puedes hacer de forma o también pueden hacer los niños los ojitos de plastilina. Vamos a colocar, en este caso nos está indicando el número 4, pues colocamos 4 ojitos. Ahora, se pide este tipo de plumones porque son borrables, así es que permite que el niño ocupe las veces que quiera estas hojas. Como pueden ver, se borran muy fácilmente y sin problema queda listo para el siguiente niño. Y bueno, pues por eso se pidió en la lista los plumones para pizarrón. Imagínense, la maestra sí compra sus plumones, sí compra su material, pero uno, dos o tres plumones sería imposible pues prestárselo a los niños para que los usen todos. Y bueno, pues ese es el trabajo de estas hojas. La verdad es que son hojas divertidas y al mismo tiempo vamos a estar trabajando conceptos de números. En este caso, en el monstruo son 10, entonces vamos a colocar 10 ojitos. Nuevamente te platico que te las voy a estar subiendo en el blog y en Instagram. Te dejo los links en la parte de abajo. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que el material te sea de mucha utilidad. Yo te veo en un siguiente video.